Buenas noches, maestros. Miren, es mi deber hacer una aclaración porque anda circulando una información del secretario de Educación, Esteban Moctezuma. Hay un documento que nos dice que que él nos dice que es un documento falso, que no es un documento que la Secretaría reconozca como oficial. Y es este documento que habla sobre hacia una nueva escuela mexicana. De este documento se hizo un video ayer en la noche, a las 9:44 de la noche, y ahorita ya lleva 3.519 reproducciones ese video. Lo han estado viendo cientos o bueno ya miles de compañeros en toda la República. Ante este documento que está planteando aquí, hay compañeros que dicen, y se soltó la polémica, que por qué en la lectura, en la actividad 3 de la primera sesión, en el guión de conducción, dice que celebremos con aplausos que el gobierno de la República valora nuestro esfuerzo y festejemos que concluyó un marco jurídico injusto como fue la reforma educativa anterior. Esta parte alguien tomó el screenshot de esto y lo publicó y empezó la polémica de que por qué tenemos que darles aplausos al presidente y bueno, se hizo todo el circo. Yo les quiero decir que en una declaración que hace Esteban Moctezuma, él dice que no reconoce como oficial versión del documento hacia una nueva escuela mexicana donde sugiere aplausos para el presidente. En la tercera actividad de la primera sesión programada para el 12 de agosto. Si ustedes se fijan en la reunión que tuvieron las delegaciones de cada uno de los estados, viene el documento y viene exactamente el documento, la portada, igual la portada de este documento que se compartió. Hacia una nueva escuela mexicana, taller de capacitación, ciclo escolar 2019, 2020, julio de 2019. Y es exactamente la misma portada, el mismo encabezado, ciclo escolar 2018-2019, julio de 2019. Es exactamente lo mismo. No puede andar negando el secretario de Educación que ese documento no es reconocido como oficial, porque a nivel nacional lo analizaron o lo están analizando todavía hoy y mañana, digo mañana ya, los supervisores o inspectores que fueron de cada uno de los estados. Es mentira que él no sepa que ese documento existe y que no dice que hay que darle aplausos al presidente, porque sí dice en el documento, en la página que yo les digo, sí dice que hay que darle en la actividad 3. Cuando se hace la lectura o cuando se haga la lectura de la carta del presidente, quienes estén dirigiendo esa reunión o esa actividad, así les dicen que digan, celebremos con aplausos que el gobierno de la República valora nuestro esfuerzo. Esto de celebremos con aplausos ha causado mucha polémica. Lo minimizo y les digo que tan es cierto esto que aquí están los documentos que se están revisando en esa reunión nacional o en esa capacitación nacional de supervisores de hacia una nueva escuela mexicana. Aquí están la Secretaría de Educación de Nuevo León y el subsecretario de Educación Básica, Bugarín, se apellida Bugarín. Yo no sé qué hacen ahí, porque de entrada les voy a decir que aunque hay un calendario de 190 días a nivel nacional, vienen los 3 días, 12, 13 y 14, como capacitación sobre la nueva escuela mexicana.
12, 13 y 14. ¿Y qué creen? En Nuevo León hay un oficio del subsecretario de Educación del 19 de junio del 2019, donde aquí nos dice que el 12 y el 13 van a ser los consejos técnicos de zona, incluyendo los ATP, 12 y 13. Y el 14 de agosto es la planeación del consejo técnico escolar por parte de los directores en todas las escuelas. 12 y 13 y 14 de agosto deberían de ser para la capacitación sobre la nueva escuela mexicana, pero en Nuevo León no lo están tomando en cuenta o no lo tomaron en cuenta desde el 19 de junio, que el subsecretario de Educación Básica, Herminio Cortés Bugarín, que es este, mandó el oficio a la coordinación de las regiones, y luego la coordinación de las regiones a todas las regiones, y luego las regiones a todas las supervisiones, todas las zonas escolares, y luego las zonas escolares a todas las escuelas, llámese de o inicial, preescolar, primaria y secundaria. Entonces, no pueden decir que no. Aquí lo más lamentable es que aquí nos dice en el documento este de que nos dicen que el 22 y 23 de agosto, que es 22 y 23 de agosto para las inscripciones en las escuelas, para la administración de las inscripciones, como lo dice aquí, administración de inscripciones, ese 22 y 23 de agosto, ellos quieren que los, bueno, al menos el que firma y sella el oficio, ellos quieren que los maestros se pongan de acuerdo con el Consejo Escolar de Participación Social para las jornadas de acondicionamiento del edificio escolar. ¿Qué quiere decir? Que quieren que el maestro, los maestros de Nuevo León, anden barriendo, trapeando, limpiando, lavando paredes, pisos, deshiervando y no sé qué otras cosas más. A ellos no les importó la nueva escuela mexicana ni la actualización. Yo no sé entonces qué andan haciendo aquí de ridículos, porque esas autoridades, los maestros de Nuevo León, no las merecemos. No las merecemos. El problema no es que él haya hecho el oficio firmado y sellado. El problema es que la Secretaría de Educación no dijo nada y mandaron ese oficio. Y ahorita en Nuevo León hay desinformación de qué va a pasar con la capacitación de la nueva escuela mexicana y con la fecha de los consejos técnicos. La de los consejos técnicos sí están bien programadas y sí están en tiempo y forma, como lo dicen aquí. Los consejos técnicos son en las escuelas del 15 al 21 de agosto, del 15 y 16, que es jueves y viernes, y luego 19, 20 y 21, que es lunes, martes y miércoles. Entonces, la persona que firmó y selló este oficio, yo no sé en qué estaba pensando o en qué mundo vive, porque esta es una muestra de que hay una desinformación y una descoordinación en el estado de Nuevo León con las autoridades administrativas que tenemos. Y ese tipo de autoridades, el magisterio de Nuevo León no lo merece, no lo merece. A este subsecretario de Educación entró hace como un año sustituyendo a otro y por lo que se ve, hace lo que le da su gana y él omite programar en el oficio todo lo de la nueva escuela mexicana. Todavía hoy y ayer me preguntaban maestros, compañeros de Nuevo León, que qué estaba pasando, que por qué. Algunos le dicen que entran el 12 y a otros dicen que entran directamente el 15 a los consejos técnicos. La verdad es que hay un calendario escolar de 190 días para todas las escuelas de educación básica de México y los primeros que están incumpliendo, los primeros que están violentando ese calendario escolar son las mismas autoridades de aquí de Nuevo León. Si la Secretaría de Educación se lo permitió y no le dijo nada, ahorita están embroncados allá en el Nacional porque allá están viendo que las sesiones de los consejos técnicos
que se están revisando vienen marcadas para el 12, en la primera sesión, ¿qué vamos a ver? Y hay una carta descriptiva, o como le llaman ahí, un guión. El 13, ¿qué se va a ver? Y el 14, ¿qué se va a ver? Y en cada actividad vienen marcados los tiempos que les van a dedicar. Entonces, esto que está diciendo Esteban Moctezuma, de que dice, ante las versiones periodísticas sobre un documento titulado Hacia una nueva escuela mexicana, a través del cual se dice que se promueve un aplauso del magisterio para el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de un nuevo ciclo escolar, la Secretaría de Educación Pública informa lo siguiente mediante un comunicado. La SEP no reconoce la validez de dicho documento, puesto que no tiene un carácter oficial. La SEP no ha emitido los instrumentos de capacitación previos al inicio del ciclo escolar. Y lo que estamos viendo, y lo que están revisando ahí en las mesas, ¿qué es? Si es lo mismo, ya es el mismo documento y ya es la misma portada y son los mismos encabezados. La Secretaría trabaja en materiales que servirán para capacitar a los docentes en el marco del nuevo proyecto educativo de la Cuarta Transformación. Los cursos se realizarán antes del inicio del ciclo escolar 2019-2020. Los materiales se encuentran en proceso de elaboración y posterior evaluación por un grupo amplio de supervisores escolares reunidos para ellos. El próximo viernes 2 de agosto la Secretaría presentará oficialmente algunos de los materiales como parte de su política de transparencia y rendición de cuentas. La verdad es que este comentario o esta declaración de Esteban Moctezuma como Secretario de Educación deja mucho que desear y omite o no quiere aceptar que esos materiales, miren, los están viendo en todas las mesas de trabajo. Aquí está la Secretaría de Educación bien sonriente. Y el subsecretario de Educación también, bien sonriente en la fotografía. Pero Nuevo León está descabezado ahorita. La gente está esperando información. Yo creo que lo más seguro que después de esta reunión y después de que ellos vengan de esa reunión nacional, manden un oficio o un comunicado donde todos los maestros, todo el personal se tiene que presentar a sus escuelas el día 12, 13 y 14 a los cursos o a las capacitaciones sobre la nueva escuela mexicana, tal como lo dice el calendario de 190 días, 12, 13 y 14, capacitación sobre la nueva escuela mexicana. Esa es la verdad, maestros. Entonces, yo la verdad, no sé qué está pasando, hay una desinformación, esas autoridades hacen lo que quieren. Nadie le dijo a él, oye, estás bien, estás mal. Ni la Secretaría de Educación, que es su jefe inmediato, ni todas las autoridades educativas que existen hacia abajo, llámese los directores de nivel, los demás compañeros subsecretarios que existen ahí en la Secretaría, los de las regiones, los inspectores, los supervisores, nadie ha hablado y nadie ha comentado nada. Y nadie ha reclamado ese derecho que tiene el maestro de actualizarse sobre la nueva escuela mexicana 12, 13 y 14 de agosto. Y si nadie ha levantado la voz y nadie se ha manifestado, entonces son cómplices de eso mismo que está haciendo el subsecretario de Educación, que tiene un puesto administrativo y político. Nada más, ahorita está y al rato no está, pero ese tipo de autoridades, los maestros de Nuevo León, no las merecemos. Ojalá y recapaciten, ojalá y el maestro de Nuevo León tenga esos cursos nacionales de actualización sobre la nueva escuela mexicana. Que el contenido y lo que van a ver y lo que se va a decir, eso es lo de menos. Aquí lo importante es que hay un calendario escolar de 190 días, y si en cada estado las autoridades van a hacer lo que les dé su gana, esto no va a funcionar. Esto no tiene nada que ver con una nueva escuela mexicana con vicios y con corrupción. Les dejo ese documento más para aclarar que lo que dijo Esteban Moctezuma es una salida pues tonta, porque ahí están los documentos, ahí están y los vamos a ver. Y ahí está lo que dice en la actividad 3 sobre los aplausos para Andrés Manuel. ¿Qué les puedo decir? Pues un comentario o una sugerencia muy tonta, porque no tenemos que andarles aplaudiendo nada, son sus obligaciones, para eso quisieron ser elegidos, para servir al pueblo, para servir a los maestros, para servir a todos los trabajadores. No tenemos que andarles aplaudiendo nada, es su obligación y las tienen que cumplir. Y aquí están los calendarios, les digo, en Nuevo León, eso es lo que está pasando.
Hay gente que me está diciendo, oye, a mí la inspectora me citó para el 12, le digo, ¿está correcto? Le digo, pues es la inspectora de la zona o es el supervisor de la zona, viene el calendario nacional. Si dejamos que esto se nos vaya de las manos, pues va a haber un descontrol aquí. Pero esto sí es grave, lo del 19 de junio del 2019, que quieran que los maestros de Nuevo León anden barriendo y trapeando junto con los padres de familia, pintando los salones, lavando paredes, deshierbando, cuando hay muchas cosas más importantes. Y eso de la jornada de acondicionamiento del edificio escolar, hay alguien que lo tiene que hacer. Para eso están los compañeros, como personal de apoyo a la educación, que son los compañeros intendentes, y tienen toda su jornada laboral de 8 horas. Y tienen toda la semana como para empezar y terminar a tiempo para el inicio del ciclo escolar. Creo que es el 26, ¿no? El 26 inicia el ciclo escolar de agosto. Les dejo este video nada más, lo quise comentar por lo que está comentando. Antes de comentarlo, déjenme decirles que gracias a este video. Este video, miren, este video tiene ahorita, tiene, voy a abrirlo otra vez, me voy a ir a mi grupo Maestro Iberoamericano, no les quiero mentir, quiero decirles que en 24 horas, este video ha trascendido, ahorita tiene 3.548 reproducciones y hay muchos compañeros que se han estado comunicando con un servidor. Para algunas preguntas, algunas dudas, el documento, cómo lo consiguen, cómo lo bajan, a muchos se los he mandado a su correo electrónico, me han mandado su dirección por Messenger, otros lo han puesto ahí mismo en mi muro. Yo quiero darle las gracias, voy a aprovechar porque quiero darle las gracias o quiero saludar a los compañeros que sean, algunos no alcancé a registrar, todos otros se me fueron. Rebeca Ochoa de Monterrey, Marta Valencia de Poza Rica, Veracruz, Nani Pud de Ciudad de México, Ana Rosalía López Espinosa de Culiacán, Sinaloa, María del Rocío Romero de Morelia, Michoacán, Lau Fer de Camargo, Chihuahua, bueno, Daniel Urmina de Monterrey, que también, Viri Mercado de Nuevo León, Alexander Señor de Nuevo León, Américo Uriegas de Matamoros, Tamaulipas, Carlos Arellano Suárez de Tapachula, Chiapas, Isela Guerrero Pacheco de Huachos, Lima, Perú. Y hay un compañero que es jefe de sector de primarias de Michoacán. Él se comunicó en una llamada por Messenger para pedir información sobre cómo le hacía para inscribirse a esos cursos o que lo invitaran a esos cursos nacionales, porque él es un jefe de sector de Michoacán. Y la verdad, le dije, profe, ya es hoy. Y mañana, y el miércoles tiene un almuerzo y se regresan todos. Entonces, ya es hoy, ya no puede. Entonces, hay mucha desinformación. ¿A quiénes se llevaron a estas delegaciones? Yo no sé si al amigo, al compadre, al que me cae bien, no sé cómo los eligieron, pero fueron comisiones o delegaciones de cada uno de los estados. Gracias a todos los que se han comunicado y han visto el video y lo han reproducido y lo han compartido, porque, como dice alguien, pues benditas redes sociales, aquí está la información y está la comunicación. Yo he hecho 33 videos, he hecho 33 videos, fíjense, y 33 videos, y algunos alcanzan 500 reproducciones en una semana, otros 700, otros 300, otros 625, otros 1784, otros 1500, otros se quedan en 200, otros en 3000, otros más de 3000, pero en una semana o dos. No, pero este tiene 24 horas, un poquito más, y tiene 3548 reproducciones, 3548 reproducciones y lo que falta todavía. Entonces, gracias a todos los que se comunican, gracias a todos los compañeros que preguntan algo. Siempre les contesto, si tenemos la información la pasamos y si no, la buscamos. Nada más el video, nada más era para aclarar lo que está diciendo Moctezuma, que ese documento lo desconoce. Claro que no va a decir que sí, como todo criminal, tú le preguntas, oye, ¿tú fuiste? Te va a decir que no, no te va a decir que sí.
O sea, eso es algo muy elemental en criminología. Nadie va a decir que sí cometió un delito o que sí hizo esto o no hizo esto. Claro que va a decir que no. Y a lo mejor lo que venga ahí de las actividades se las van a tapar o la van a borrar o la van a eliminar. Pero van a salir las guías después, unas guías para la nueva escuela mexicana, en los consejos técnicos, bueno, en la nueva escuela mexicana para 12, 13 y 14. Y aquí en Nuevo León no sabemos qué vaya a pasar, si van a mandar otro oficio o no, o así lo van a dejar, o no les va a interesar como no les interesó cuando hicieron ese oficio, donde omitieron eso de la nueva escuela mexicana 12, 13 y 14 de agosto. Dijeron, váyanse todos directamente el 15 a los consejos técnicos escolares, no va a haber nada. Y 2 días antes de entrar a clases, se van todos los maestros a barrer, a trapear, a limpiar, a lavar paredes, a cortar zacate. No le dieron la importancia al maestro de Nuevo León como se le debieron de haber dado. Yo aquí los dejo, buenas noches, nomás quería hacer esa aclaración. Sí existe el documento y lo están revisando y mañana lo van a seguir revisando. Y el miércoles se regresan todas las delegaciones. ¿Qué va a pasar en Nuevo León? Pues lo más práctico es que ahorita anden, como dicen vulgarmente, con la cola entre las patas y que nos citen a todos el día 12, 13 y 14 a la nueva escuela mexicana y que nos llegue esa indicación por oficio. Buenas noches a todos.